¿Sabías qué? Metamorfosis. Bienvenidos a nuestro nuevo vídeo. En este vídeo te presentaré algunas curiosidades sobre la metamorfosis. En este vídeo conocerás cómo se da la metamorfosis y algunos ejemplos de animales. Prepárate para aprender cosas sorprendentes sobre este increíble proceso y sorprender a tus amigos con estos datos interesantes. La palabra metamorfosis deriva del griego y proviene de las palabras meta, más allá, morfé, forma, y osis, cambio de estado. La metamorfosis cambia drásticamente la apariencia de forma natural, también se pueden observar cambios en la fisiología del animal. Todo este proceso tiene un gran impacto en el comportamiento, modo de vida y metabolismo del animal. Cuando oímos hablar de metamorfosis, lo primero que se nos viene a la mente son las mariposas, pero ¿sabías que también existen crustáceos, moluscos e insectos que pasan por el proceso de metamorfosis? Insectos. Los insectos empiezan como huevos, luego se vuelven larvas o ninfas, pasan a pupa y al final se convierten en adultos. La coraza cambia en cada fase de crecimiento. Ya el holometabolismo es un proceso muchísimo más complejo, en el cual el insecto pasa por diversas mudas hasta que pueda pasar de larva a pupa. Superado este reto, también debe pasar por todo el proceso de desarrollo para completar su crecimiento. Durante la fase de pupa, estos insectos se quedan inmóviles y no se alimentan. El holometabolismo es el tipo más común de metamorfosis en insectos, ocurriendo en aproximadamente el 80% de los insectos. Ejemplos de animales que pasan por este proceso son escarabajos, mariposas, avispas y moscas. Durante el holometabolismo, las enzimas digestivas se encargan de destruir la mayor parte de células, histólisis, y así reorganizar los órganos y tejidos. Para la reconstrucción de los nuevos órganos, histogénesis, son usados los nutrientes derivados de la histólisis. Las larvas también cuentan con células indiferenciadas que originan los nuevos tejidos. Estas células indiferenciadas son llamadas de discos y Meyenels. También existe una variante del holometabolismo, la hipermetamorfosis. Este tipo de metamorfosis se diferencia de los demás debido a que algunos estadios larvales difieren de los demás en morfología y funcionalidad. Generalmente el primer estadio es diferente. El crecimiento y la metamorfosis de estos animales es inducido por las hormonas efectoras. El ritmo cardíaco o las señales ambientales y neuronales también tienen gran influencia en la metamorfosis, aumentando la producción de las hormonas efectoras e induciendo el crecimiento. Anfibios. Los anfibios pasan por dos fases principales, las larvas y los adultos. Al nacer puede nadar y respirar a través de branquias, pero conforme va creciendo necesita adaptarse a vivir fuera del agua. Con la metamorfosis, los anfibios pierden la cola y los dientes, desarrollan cuatro patas y pasan a respirar por los pulmones. La estructura del cráneo deja de ser un tejido cartilaginoso a un tejido óseo. El musgo de la lengua también se desarrolla. Aunque ya no necesitan pasar tanto tiempo en el agua, vuelven para dejar los huevos. La metamorfosis de los anfibios también es inducida por hormonas, pero la de los anfibios es secretada por la glándula tiroides, las hormonas, T3 y T4. Moluscos y crustáceos. La metamorfosis de estos animales es incompleta, es decir, no sufren un cambio tan impactante en su forma. La metamorfosis en estos animales está más relacionada al desarrollo de estructuras más complejas que con la apariencia. Como ejemplo podemos citar al cangrejo ermitaño. Este cangrejo deja su caparazón cuando este se vuelve demasiado pequeño. Gracias por ver este video. Si te ha gustado, no olvides darle a me gusta y suscribirte a mi canal para recibir más contenido de este tipo. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué curiosidad te ha gustado más?